Comencem amb el Sergi Pérez, de l'Escola Bau. Estàs per aquí? Vols micro o atril? Vale, doncs et passo el micro i el comandament. Vale, ¿esto cómo funciona? Com et dic, quan s'apropin els 7 minuts, jo et faré un quan falti un minut. Val? Okay. I quan siguin els 7, faré així. I cortamos. Vale, ok. Vale, pues bueno, mi nombre es Sergio y vengo a presentaros mi proyecto final de carrera que fue Resodiosa. Resodiosa significa en latín monstruoso, ¿vale? Es como el término utilizado para designar algo desagradable, algo que no nos gusta. Entonces, os voy a poner unas keywords para introduciros y para contextualizaros un poco sobre qué trata mi trabajo. Y mi trabajo trata mucho sobre dismorfia, ¿no? Sobre cómo percibimos nuestro cuerpo de una forma distorsionada, pues, por medio de patologías. Habla de cuerpo, o sea, relacionado con esta dismorfia, la enfermedad y eso, cómo percibimos nuestro soma. De autodiseño, de cómo a partir de esta patología intentamos modificar el cuerpo como si fuera algo externo y totalmente manipulable, o sea, necesito más anchura de aquí, menor de aquí y al final es como utilizar el cuerpo como una superficie diseñable. De monstruo, de cómo salirse de esta normalidad y de lo que se establece dentro de la norma, lo canónico, acaba generando monstruos también relacionado con la dismorfia, con la patología. Normalidad, obviamente, como un concepto que hay que coger como entre comillas, porque al final, tras la investigación que tuve en este proyecto, hay muchas definiciones de normalidad, lo puedes coger desde la psicología, filosofía, etcétera, y al final la definición que más me gustó fue como que la normalidad es como un muestrario de las exigencias colectivas de un momento determinado, de un lugar determinado, o sea, es una construcción social totalmente. Y bueno, lo grotesco, ¿no? También relacionan con esto el monstruo, y etcétera. Entonces, para mí, Resodiosa es esto. Es como tamaño, es extremo, es deformación, pero también es esto. Es este tamaño, es este extremo y es esta deformación. Entonces, para mí, Resodiosa nace de un problema con el sistema que tenemos actualmente, que es la capitalización del cuerpo. Pero es que el capitalismo capitaliza absolutamente todo y el cuerpo es una de estas cosas que capitaliza y te hace tener un cuerpo específico, o sea, como estás listo, tienes el cuerpo listo para la playa y luego, por otro lado, te está vendiendo como otra cosa para que tengas ese cuerpo. Es decir, te genera un problema y a la misma vez te vende la solución. Entonces, el punto de Resodiosa es cómo pasa de la normalidad, de la perfección al monstruo. Y para mí es como un proyecto que bueno, era bastante personal en eso porque hay un punto en el que estás buscando esta perfección y una vez te encajonas solo en eso, pasa lo siguiente y esa perfección una vez podrías haberla alcanzado y llega a otro siguiente estadio en el que pues, no te ves lo suficientemente bien tal, y llegas al otro canon que se genera, que es como las imágenes estas que os he enseñado antes. Entonces, a la hora de encarar el proyecto yo quería utilizar la crítica y el humor un poco, pero sin llegar a la burla, porque es una situación muy compleja que afecta la vida de muchas personas y bueno, hay que tocarlo con bastante cuidado. Entonces empecé a diseñar frases que me ayudaran a articular este discurso de crítica como a la capitalización del cuerpo, a desencadenar este monstruo, a que nunca más vas a estar dentro de esta normalidad y a otros aspectos como pues eso, el bombardeo de alimentos, de flood, es como la inundación que tenemos de inputs de alimentación, de come mucho y luego adelgaza tanto. O sea, es como una estética eso, muy, muy
agresiva con esto, que hablará de capitalización, ¿no? De capitalización del propio cuerpo, y por eso estos colores. Y también que nos llevara a esta violencia como algo casi militar, como bélico, de que realmente estamos siendo agredidos por todo esto que nos rodea y que nos parece como inofensivo. Entonces, para llevarlo a un nivel gráfico, necesitaba encontrar un lenguaje gráfico que hablara de algo que se sale del canon, como podría haber sido en su época el punk y que ahora mismo es el new ugly en cuanto a diseño, como el diseño que busca ser feo intencionadamente, que busca salirse de lo que está establecido como bonito y burlarse de eso un poco. Entonces ese ha sido mi lenguaje gráfico del proyecto. Y a partir de ahí empecé a diseñar, a pensar como el conjunto de cosas que me ayudarían a articular este discurso. Y entonces decidí utilizar lenguajes como, o sea, perdón, medios que la propia industria los utiliza para generar esta violencia, como pueden ser como artículos de suplementación deportiva o pastilleros, cosas así que normalmente te están incitando a eso, pero utilizándolos para revertir este mensaje y generar una crítica. Entonces, bueno, si me clican ahí, os enseño ya el resultado final, que son estas piezas. Eso es todo, gracias. Gracias. Bonito, ¿eh? Bien, vamos con el segundo y es Rubén Sánchez con su proyecto Prótesis para el Trail Running de la Escuela EINA. Creo que os lo comentaba al principio, pero os lo vuelvo a contar. Estos son una selección de que las propias escuelas han hecho de alguno de los trabajos de sus alumnos que para ellos encajaban con esa idea de la idea de empoderar a partir de las prótesis, la idea del cuerpo normativo, etcétera, etcétera. Juan Bulguis. Bueno, vale. Ante todo, perdona si hay alguien que no entienda el catalán, está en catalán, yo ya hablaré en castellano y lo voy traduciendo. Este proyecto está basado para un sector muy concreto, digamos, para un uso muy específico como es el correr por montaña. En mi caso, yo soy aficionado a este deporte, me gusta correr por montaña y siguiendo las redes sociales, tanto a Daniel Lafría como Juanjo López El Peño, son dos deportistas que no quieren dejar de hacer nada por culpa de su condición de amputados. Es decir, para ellos estar amputados de una pierna no es un problema, digamos. Quieren superar, quieren demostrar que aunque te falte una extremidad, pueden hacer todo lo que se propongan. Entonces, a partir de ver que a ellos les gusta correr por montaña y cómo utilizan las prótesis,
me puse en contacto con ellos para poder ayudarles en todo lo que yo para mí fuera posible. Con lo cual, para mí, el apoyo de ellos dos es crucial para poder llevar a cabo este proyecto. Perdona. Con lo cual, partimos de la base de que ellos usan una prótesis de asfalto para correr por la montaña, la cual es un terreno completamente diferente al asfalto. Partiendo de la base de que la montaña es totalmente impredecible. Hay subidas, hay bajadas, hay piedras, hay rocas, hay terrenos más llanos, con lo cual necesitamos que el cuerpo se adapte a ese tipo de terreno. En asfalto es todo uniforme, con lo cual no hay este problema. De tal modo que analizando un poco, intentando sacar una conclusión de cómo se comporta el cuerpo, se podría llegar a decir que el pie se comporta como un joystick en montaña. Es decir, tenemos un movimiento siempre en el tobillo, cosa que con sus prótesis de fibra de carbono no tienen. Para poder desarrollar bien este proyecto, hace falta primero analizar y sacar unas conclusiones del tipo de terreno que es una montaña. Para empezar, en terreno de subiendo, por ejemplo, hay diferentes tipos de características, como es recepción de metatarso, que es la parte delantera del cuerpo, poco impulso, ya que los pasos son muy cortitos, un movimiento en el eje vertical del tobillo, ya que inclinamos nuestro cuerpo hacia adelante, nos tenemos que adaptar al terreno y no necesitamos mucha amortiguación. En llano, seguimos recepcionando de metatarso, necesitamos impulso para poder avanzar, por eso sus prótesis para asfalto son de fibra de carbono y tienen una acción-reacción muy, muy buena para poder avanzar, si no ellos quedarían, cuando dieran el paso, quedarían clavados. Bloqueo del eje vertical del tobillo, ya que necesitan eso, como estoy comentando, poder avanzar hacia adelante, adaptación al terreno y no necesitan amortiguación. Y por último, en bajadas, cambia la manera de hacer el paso, se pasa a recepcionar con el talón, necesitamos poco impulso ya que nos dejamos llevar con el cuerpo, poco movimiento en el eje vertical ya que vamos recepcionando de talón, adaptación al terreno y necesidad de amortiguación. Con todos estos saco tres puntos clave, que es la adaptación al terreno, la amortiguación y la fuerza. Partiendo de aquí, esta es la prótesis que ellos actualmente usan. Como veis, es una prótesis de fibra de carbono perfecta para ir por asfalto. Con el arco lo que hacen es, contra más arco tengan, más reacción van a tener en sus pasos. Volviendo a los tres puntos concretos, ir estudiando la prótesis que tienen actualmente, se sacan diferentes conclusiones de cada una de estos puntos, de la adaptación al terreno, de la amortiguación y de la fuerza, creando así un conjunto de puntos a desarrollar en la nueva prótesis. Prótesis similares o que tienen características similares en el mercado actualmente. En la primera, de arriba a la izquierda, veis que ya tiene un pequeño amortiguación. El problema de esto es que está muy arriba, no está a la altura del tobillo, con lo cual el paso es completamente diferente al paso de un pie sin problemas, digamos. El segundo es con amortiguación, lo que pasa es que esta amortiguación está descompensada. Esta amortiguación es para mountain bike. Es una amortiguación muy, muy grande, además de tener un peso alto. La tercera es una bastante interesante, ya que incorpora una suela. Para ellos es importante poder tener una suela como la de una bamba, una zapatilla, para poder proteger la fibra de carbono y para poder tener un agarre similar al del otro pie. Y la última opción es la más similar, la más completa para este tipo de deporte. Lo único que sigue teniendo el tobillo muy alto y tiene una suela fija. El problema de una suela fija es que la montaña siempre usa zapatillas diferentes. Depende del tipo de terreno que te encuentres, puedes usar zapatillas con un mayor agarre, zapatillas con un menor agarre, zapatillas para barro, zapatillas para todo tipo de diferentes terrenos dentro de la montaña. A partir de aquí, intento llegar con todos estos puntos a una solución final, que sería esta. En lo que encontramos,
un anión delantera y un anión trasera para que ellos puedan enganchar su suela del zapato. Es decir, lo que hacen actualmente es que cogen la zapatilla que no tienen, que les sobra, la cortan y la enganchan a la fibra de carbono. El problema de engancharla a la fibra de carbono es que solo tienen una sola suela para la fibra de carbono. Es decir, una vez esta suela está para tirar a la basura, tienen mucha faena y además de hacer destrozar un poquito la punta de la fibra. Con esta solución pueden enganchar tantas suelas como quieran a las uniones delantera y trasera. Tienen la ballesta en forma de arco, no es tan arqueada como la de asfalto, tampoco hace falta porque la velocidad no es la misma. En asfalto sea muy rápido y en montaña no se va tan rápido. Tienen un tobillo con unos elastómeros, lo cual les ayuda al tema del movimiento del tobillo sin que éste se vaya por su cuenta, digamos. Tienen la unión superior, que es la estándar que ellos tienen para sus muñones. Es decir, con este tipo de unión y se pueden ya unir al tipo de encaje que ellos usan como estándar. Y tienen detrás una suspensión doble, de tal manera que el pie se puede siempre ir adaptando al terreno. Como veis en la sección, este sería el método de funcionamiento. En el tobillo es el mismo método de funcionamiento que un joystick, es decir, se mueve para todos los sentidos sin girar en su propio eje. Con la amortiguación detrás y la unión superior estándar. Un poco a nivel teórico, este es el proyecto que he realizado, con el que me gustaría dar las gracias también a la universidad por darme la oportunidad de venir a explicarlo y a todos los compañeros que estuvieron conmigo. Gracias. Ha sido muy, muy obediente, ¿eh? Bien, ahora anem a la Laia Amigó amb el seu projecte Asimetries de l'escola Elisava. Micro. Ah, sí, tant. Vale. Hola, vale. Bueno, pues yo vengo en representación de Elisava. Este es mi proyecto de final de carrera. Yo estudié diseño de producto y, bueno, a diferencia del resto, mi proyecto, la importancia se basaba más en el proceso que realicé. Era como una experimentación a través de mi propio cuerpo. Entonces, yo, para empezar, me pregunté como si, determinando las limitaciones a las que mi cuerpo estaba sometido, yo sería capaz de entender mejor mi propio cuerpo y entonces cómo obtener un mayor nivel de conciencia sobre este y si esto me aportaría algo en el proceso de diseño. Entonces, a partir de aquí tenía que como decidir atajar a una limitación concreta y no quería que yo fuera capaz de experimentar, ¿no? Entonces, como decidí trabajar desde el uso de la mano izquierda, ¿no? Como yo soy diestra y siempre desde pequeños todos tenemos como diferencia entre el uso de una mano y de la otra, ¿no? Entonces, a partir de aquí, la investigación se desarrolló en el hecho de yo querer como desarrollar las capacidades de mi mano izquierda. Para plantear el proyecto, lo que hice fue como diseñar dos itinerarios que fueron tomando lugar paralelamente. El primer itinerario estaba centrado en tomar conciencia sobre mi lado izquierdo. Entonces, para ello diseñé un entrenamiento que iría como desarrollando las capacidades de mi mano izquierda y además lo que quería era normalizar el uso de mi mano izquierda y como incluirla en mi rutina, en mi día a día, como no como un factor secundario que suele ser la mano de apoyo, sino como también una mano principal. Entonces, este itinerario se basaba en tres experimentos. El primer experimento era la escritura. Entonces, yo a diario escribía una frase repetida y luego también unos textos aleatorios. Todo esto se recopiló en un producto editorial al final de todo el proyecto. El segundo experimento que lo compone es a través del dibujo también, a través de la repetición y de la aleatoriedad.
Y por último, quería incluir el uso de mi mano izquierda en mis acciones cotidianas y decidí utilizarla para cepillarme los dientes y para comer. Y todo esto lo documenté en formato de vídeo. Entonces, el segundo itinerario planteaba ya más cómo experimentar con ambas manos. Ya entraba en juego el uso de ambas manos para poder como hacer una comparación. Y también entraba en juego pues trabajar con materiales, empezar a tocar y generar con todo esto una base de datos. Entonces, el primer experimento trabajaba desde el trazado, y este trazado que yo generaba con la mano izquierda y con la derecha, luego lo torneaba en espuma. Todo el proceso que yo iba siguiendo estaba documentado y estaba al alcance luego de la gente para poder consultarlo. Entonces, yo generaba como un perfil de un jarrón con la izquierda y otro con la derecha. Y cada semana yo iba obteniendo como dos objetos generados cada uno con una de las manos. Lo mismo lo quise trabajar desde la digitalización, entonces también a través del trazado, pero quise como trabajar desde un entorno digital para ver si esto también me aportaba algo nuevo. Entonces lo que yo hacía era trazar media circunferencia con la izquierda y media con la derecha y luego lo lanzaba a una impresora 3D y también obtenía estos objetos. En tercer lugar, trabajé también con espuma, pero directamente la mano incidía sobre el material y de manera que yo iba retirando material. Entonces aquí también había un trabajo de fuerzas contra el material y de presión. Estos eran los objetos que yo iba obteniendo. Y por último quise trabajar con el torneado de barro. Lo interesante quizá en este ejercicio es que el torno tiene dos posiciones, puede girar hacia un lado o hacia el otro y pues entonces aquí había un trabajo muy como de conciencia corporal, porque cuando yo realizaba una acción cuando estaba girando hacia un lado, la posición de las manos cuando giraba hacia el otro era totalmente inversa. Entonces había como ese trabajo de concienciación corporal. Además, yo nunca había trabajado con el torno antes, no tenía la base técnica, entonces también como que me ayudó poder empezar a aprender de cero con ambos lados de mi cuerpo. Este es uno de los resultados que obtuve y todo esto yo lo quise como visualizar de esta manera. Era como la base de datos que generé, que estaba ordenada por semanas de cuando tuvo lugar cada ejercicio y luego por cada experimento era una de las columnas. Y bueno, para finalizar pues esto, como que lo interesante quizá del proyecto no son los resultados en sí, sino como plantear una nueva metodología en la que la importancia se base más en la experimentación y en el proceso que sigue, sino tanto como en los resultados finales, ¿no? Y luego también como dar paso a trabajar desde el diseño con la conciencia corporal y con ser capaces como de desarrollar nuevas capacidades que al final son límites que nos ponemos nosotros mismos. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias. Gracias. Bé, seguim amb l'escola SDAP, la Laura Herrero i el seu projecte Síntesis. SDAP sabeu que és l'escola aquesta que reuneix, aplega diferents escoles públiques de disseny de tota Catalunya. Laura? Micro, allò? Tens aquí el comandament. Bueno. Vale. Primero decir que me ha gustado mucho el tema de la charla de los superhéroes, porque como veréis ahora mi proyecto es un poco con este tipo de estética. Yo directamente no he tratado una diversidad funcional, sino que he utilizado fabricación digital y materiales inteligentes para poder generar nuevos procesos de industria y al mismo tiempo cuestionarnos cómo podría ser una posible moda transhumanista. Aquí primero he puesto una serie de resultados para que los veáis y ahora os explico el punto de partida. Yo tomo como punto de partida el contexto en el que nos estamos moviendo hoy en día en torno a un posible ser humano con capacidades aumentadas
denominado transhumanista. Entonces, en primer lugar, exploro un poco el tema del arte, el diseño y la música y cómo se están planteando temas de poder modificar nuestra propia piel y diseñarla a nuestro gusto. Y en segundo lugar, exploro cómo esto realmente se está aplicando en el día a día y extraigo una conclusión y es que tenemos todos los medios posibles para modificar nuestros cuerpos, pero nos encontramos con un usuario que quizá no está totalmente preparado para modificar su cuerpo. Por lo tanto, además de querer presentar un nuevo método de concebir la moda, también quiero presentar una forma de utilizar esta moda como herramienta o vehículo hacia una posible piel digital o una piel extensible que se aproxime al futuro y empatice con el usuario actual. Por lo tanto, en cuanto al primer tema, Síntesis es un proyecto en curso que pretende generar prendas más sofisticadas de pasarela o más artísticas y sus posibles transformaciones todas en un mismo proceso. Es decir, pretende aunar las principales industrias de la moda y generar un nuevo método de industria más ralentizada con mayor vida útil de la prenda, que haga al usuario más consciente y al mismo tiempo con mayor conciencia de no utilizar una moda de usar y tirar, ¿no? Y en segundo lugar, planteo el cómo de hacer esta moda más empática con el usuario y qué tipo de tecnologías poder utilizar para que esto pueda ser una posible segunda piel extensible. Se utiliza la producción digital sobre textil junto con materiales inteligentes adaptados al textil también. Y el resultado que se pretende obtener es el mantener las necesidades de la sociedad actual y familiarizarla con las capacidades aumentadas, que esto no resulte algo externo al cuerpo humano, ¿no? Aquí veis unos ejemplos de las técnicas que yo utilicé, que son formas programables con tejidos elásticos, impresión 3D sobre ellos, que bueno, las planteo como una posible hipótesis de lo que podría ser en un futuro una piel extensible o desplegable. Y lo mismo con el corte láser sobre tejidos compuestos, que permite hacer volúmenes totalmente aplanables y que cambien sus características una vez sean arrugados. Aquí bueno, vemos unos ejemplos del comportamiento de estos tejidos. Y a esto le uno los materiales inteligentes reactivos para generar ciertos cambios en las prendas. Sobre todo he utilizado los tintes termocrómicos y los materiales con memoria de forma porque considero que son los que más se adaptan a la superficie textil y por lo tanto el usuario es capaz de decidir qué tipo de imagen quiere mostrar en cada momento. Y aquí vemos un ejemplo de la memoria de forma. Y bueno, como una especie de conclusión más en cuanto a la temática o a lo que quiera aproximarse este proyecto, planteo bueno, dos propuestas, que es utilizar una tecnología que se adapte al ser humano actual y no un ser humano sometido a esta tecnología. Y en segundo lugar, el tema de por qué no mejorar nuestras capacidades y tener tanto miedo a ello si al mismo tiempo que las aumentará nos hará diferentes pero también más tolerantes con esta diferencia. Y ahora he puesto un vídeo. Si lo ponéis. I'm hungry for the power.
Ara anem amb l'escola IDEP, el Carles Llavira, amb el seu projecte sobre el daltonisme. Micro, micro. I el comandament el tens aquí. Hola, buenos días. Mi nombre es Carles Llavira y soy estudiante del posgrado de IDEP Barcelona. Y hoy quería hablaros de mi trabajo de final de posgrado, que es el diseño, el daltonismo, una realidad escondida. Llega un momento en la vida en que uno le dicen, usted es daltónico. Bueno, ese momento me pasó a mí hace aproximadamente unos meses, cuando estaba estudiando el posgrado por el que presento este proyecto. ¿Daltónico yo? Uf, la hemos hecho buena. Pero justo en ese momento decidí sobre qué iba a enfocar mi proyecto final. ¿Y ahora qué? ¿No? ¿Cómo planteo, cómo focalizo este trabajo? Por un lado, empecé a preguntar, a investigar, y la verdad es que la información que conseguía era más bien escasa y sobre todo poco precisa. Así que dije, oye, pues, ¿cómo usar el diseño para realmente dar a conocer el daltonismo y ayudar a esas personas que sufren este trastorno? Pues bien, esto queda reflejado en estos tres objetivos, que son concienciar a la sociedad del daltonismo y los diferentes tipos de daltonismo, así como ayudar a todas esas personas que sufren de daltonismo. Y como subobjetivos, pues aprender un poco la ciencia que hay detrás, conceptualizar campañas de publicidad que hablen un poco del daltonismo, entre otros objetivos. Bien. Para que os hagáis una idea, más o menos en Europa hay un 10% de hombres daltónicos y un 0,5% de mujeres que también lo son. Es una enfermedad con una incidencia muy elevada, pero aún así, la información que se encuentra en organismos gubernamentales, en servicios de sistemas de sanidad público y demás, es más bien escasa. Entonces, yo quería ofrecer una herramienta real y útil para todos aquellos que ¿no? necesitan un recurso en su vida diaria. Un poco para que nos situemos, cuando estaba buscando antecedentes y referentes, encontré estas tres campañas que me parecen, la verdad, que ayudan muy bien a transmitir el mensaje que yo quiero difundir. Pero sobre todo me gustaría quedarme con Neil Harbison, que ya ha salido varias veces durante el día de hoy, y es básicamente una persona que sufre de acromatopsia, que es un daltonismo, una enfermedad de tipo congénita, que lo que hace es que la persona solo puede ver en escala de grises. Y este hombre, Neil Harbison, se implantó una antena en la cabeza que le permite generar sonidos de los colores que ve. Cosa que es muy interesante. Ahora ya nos hemos situado un poco en el entorno del daltonismo en sociedad, pero ¿cómo plasmar todo esto gráficamente? Bien, daltonismo en inglés es color blindness, o se traduce como color blindness, lo que es ceguera de colores. Por eso es el braille, y escribiendo los colores en braille, extraje las vocales de cada palabra para crear símbolos que fueran fácilmente reconocibles. Aquí ves un par de ejemplos. En total hice estos colores, que son los que más inducen a confusión en los daltónicos. Esto podría ser una aplicación de los códigos en pantalla, ¿no? Para describir lo que estamos viendo, en este caso el color verde. Lo que vino después fue conceptualizar la campaña, ¿no? ¿Cómo enfocar el proyecto? Pues confusión. Yo creo que lo que mejor describe lo que experimenta un daltónico es confusión. Además, quería que el naming de campaña fuera fácilmente reconocible, ¿no? Y también pues, de recordar. Y la inspiración vino sola cuando estaba andando por la calle y escuché la famosa canción de Louis Armstrong, de What a Wonderful World,
Pero claro, el mundo es muy bonito, pero es que además es muy colorido, ¿no? What a colorful world. Por otro lado, el símbolo de campaña, escogí la letra griega lambda. Lambda, en la comunidad científica, se usa para representar la longitud de onda, lo que viene siendo la magnitud física característica de cada color. Y además vosotros ya tendréis en mente, ¿no? Y la identidad, ¿cómo se va a caracterizar, ¿no? ¿Cómo voy a representar todo esto? Pues primero con imágenes. Una imagen vale más que mil palabras, como dice el refrán, pues imaginaros 100 imágenes. Son puntos de referencia que yo quiero dar a las personas daltónicas para asociar los colores. Y quiero que además sean de animales y plantas que sean característicos por su gama cromática, ¿no? Para situarlos en un entorno conocido y realmente pues, natural. Y como no los colores, realmente tienen una importancia en mi trabajo pues, básica. Y vamos a usar colores sólidos. Entonces, esto se resume en lo siguiente. Aquí, como vemos, podemos ver una imagen con un color claramente predominante, que es el color verde, y vemos una serpiente pues, que está fuera de su jornada laboral. Y aquí abajo a la izquierda de la pantalla podemos ver el código que corresponde a lo que vemos. Pasando ya a las piezas gráficas, estos serían los carteles de campaña. Lo que quiero transmitir, acordaros, es confusión. En estos tres carteles podemos ver los tres tipos mayoritarios de daltonismo. Y nos cuesta al principio acabar de entender lo que pone, pero es un poco el ejercicio de comprensión visual para empatizar con un daltónico. Esta sería una aplicación en la calle y estos carteles destacan o llaman porque realmente el contraste entre el fondo y las letras es muy grande. Por otro lado, este sería el landing de la campaña, donde pues, cualquier persona que quiera un poco más de información puede acudir en busca de recursos, de a quién dirigirse. Y cabe destacar que en los títulos de sección se juega con la opacidad de las palabras, también para hacer otra vez alusión a la comprensión visual de los daltónicos en cuanto a colores se refiere. Y ya como kit de emergencia para los daltónicos se ha generado este manual de supervivencia que llamo, que está dividido en 8 secciones, que son los colores de los que se han generado códigos. En cada sección podemos ver el código representado, una imagen de un animal o planta característico por ese color, un conjunto de logos, símbolos, señales que se conozcan por ese color y, para acabar, una cita de algún personaje famoso que haya comentado también respecto al color. Bien, ya por último, hice unas aplicaciones de cómo podría ser en un futuro, ¿no?, la sociedad en la que podamos aplicar todos esos códigos en objetos de la vida real y que los daltónicos sean capaces de comprenderlos sin necesidad pues, de ponerlos en una situación un poco más complicada, ¿no? Perdón, aquí podemos ver una silla claramente naranja con el código que la acompaña o unos lápices de colores con sus códigos correspondientes. Y también en una web de producto, donde en la formación básica podríamos encontrar, aparte del precio y el nombre, los colores que la conforman mayormente. Como conclusiones generales, solo quería decir que creo que aún falta un largo recorrido para poder dar a conocer el daltonismo, realmente también para ayudar a las personas que sufren de daltonismo a adaptarse en su vida diaria. Y los recursos generados ahora mismo son muy pocos. Pero por eso también he generado este proyecto, ¿no? Para dar una herramienta inicial que ayude en la adaptación de estas personas. Pues muchas gracias y espero que os haya gustado. Bien, gracias. Ara a l'escola IED hi ha una pila de gent, així que diré tots els noms. Francesc, Luchini, Renata Colmenaro, Pietro Locatelli, Juanjo Macero, David León Fiene, Marta Vallabrera, Daniel Ricardo, Sishi Luna, i és un projecte per Toyota que el Martí Vallada em sembla que té alguna cosa a veure. Micro o atril? Vale. Ah, es verdad. Sí, necesitamos uno para Martí. Pero empiezas tú, ¿no? Vale, sí, pero lo paso. ¿Te lo pasas tú? Vale.
Bueno, buenas tardes. Somos Francesco y Renata y vamos a presentarles nuestro proyecto Toyota Wii, que se hizo en colaboración con dos identidades, que son Leitad, dedicado a la tecnología, y Singular Synergy. Está con nosotros Martí Vallada, que nos va a platicar sobre Singular Synergy. Sí, bon dia. Parlem molt de, ara ja, de diversitat funcional i no tant de capacitat. La diversitat forma part de les persones, de la, dels éssers humans, i potser la discapacitat és una miqueta més, un concepte més pejoratiu i d'alguna forma negatiu. Aquest concepte de diversitat funcional el va introduir una persona que m'agradaria recordar avui, perquè a més fa molt pocs dies que va morir, que és el Xavier Romanyac. Va ser una persona que a partir d'un accident de tràfic tenia tetraplèxia, i va ser una persona molt, 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 molt activa al voltant dels drets de les persones amb diversitat funcional. Bé, volia recordar-lo. En respecte al Singular Synergy, som un equip que, més que esperar que hi hagin empreses, companyies, equips de disseny, etc., que ens diguin com han de ser aquests elements que fem servir, com pot ser una cadira, som nosaltres els que hem agafat la batuta, diem-ne, i hem intentat aportar i descriure molt bé les nostres necessitats, de forma que l'equip de disseny o l'empresa tecnològica que vindrà després aporti aquelles solucions que realment ens han de servir. I aquest va ser el projecte. Pensem que des de les persones amb diversitat funcional, doncs podem aportar moltes coses que poden servir per moltíssima gent amb o sense diversitat. I aquest va ser el concepte. De manera que el nostre problema és un problema molt comú amb molta gent gran, etc., que és el tema de mobilitat. Mobilitat a la llar i mobilitat fora, diguem-ne, mobilitat a la vida. I d'aquí va néixer el projecte que ara veureu. Muchas gracias, Martín. Para visualizar la magnitud e importancia de este proyecto, es importante que vean la cantidad de gente involucrada en este proyecto. Desde estudiantes, tutores, ingenieros, psicólogos, sociólogos y economistas. Toyota Wii se desarrolló para el concurso convocado por Toyota Mobility Foundation, que se llama Mobility Unlimited Challenge, que replantea el significado de movilidad y, para personas con diversidad funcional y con problemas de movilidad con gente con parálisis lumbar. Hoy solo podremos hablarles del proceso de diseño, ya que no podemos mostrarles el resultado hasta que se falle el concurso. Y para nosotros el proceso fue muy importante en este proyecto. Decidimos centrarnos en Barcelona porque es el contexto donde nos movemos y conocemos, y nos dimos cuenta que Barcelona es un lugar muy diverso que nos sirve de modelo para después llevar a otras ciudades. Uy, ¿esto funciona? Hola, ok. Bueno, con un plazo de tiempo de 2 meses, teníamos el día de la entrega el 15 de agosto. Y hemos dividido el proceso en varias fases. A partir de las fases de convivencias,
de ideación y finalización. Y entre estas fases hemos tenido sesiones de feedback con Leitat, que era la parte, digamos, tecnológica, para comprobar que nuestras ideas fueran realmente viables. Entonces, como ya Renata ha dicho, la parte, digamos, el valor más importante de este proyecto fue el proceso, porque era un poco distinto respecto a los procesos de diseño normales. No era diseñar algo y luego al final comprobar que el producto funcione, pero era diseñar juntos con el usuario el producto mismo. Entonces hemos empezado a convivir con los usuarios dando vueltas por la ciudad y analizar, observar, digamos, tanto las barreras arquitectónicas cuanto la accesibilidad de Barcelona. También hemos analizado y observado los gestos diarios de los usuarios y de las personas para sacar informaciones y detalles, y también cómo habían adaptado sus hogares en base a sus necesidades. Aquí quiero contaros una historia que creo es muy interesante. Un día de mis convivencias con Fernando, que era la persona que tenía que entrevistar en un sentido observar, me dice: Francesco, yo hoy por la tarde a las 7 voy a una clase de danza. Y digo: ¿Qué? Quiero verlo. Y también había Xavi aquí. Y nada, cojo mi cámara y me voy a La Caldera, que es esta asociación de danza en el Clot. ¿No? En Sants, perdón. Y entonces con la cámara empiezo ahí flipando, mirando toda la clase de danza. Y de hecho fue una de las experiencias más impactantes de mi vida, tengo que decir. Porque me he dado cuenta que en este momento todas las diversidades se aplastaban y no habían diversidades. Todo el mundo era igual en este momento. Entonces, el día siguiente con el equipo, desde este punto hemos empezado realmente a desarrollar el proyecto con este valor añadido. Igualmente, hemos analizado y hemos tenido la oportunidad de analizar los acompañantes o asistentes, que sean animales o humanos, para añadir detalles, dado que trabajábamos con inteligencia artificial y machine learning, estos detalles en nuestro producto, en nuestro proyecto. Bueno, después de todo este proceso de convivencias, desarrollamos Toyota Wii, que es un sistema de desplazamiento libre inteligente en un entorno tanto doméstico como urbano. Entonces, en la fase de ideación usamos métodos tradicionales de diseño como mind maps, análisis de marca, mood boards, sketches, y la mayoría del tiempo éramos nosotros 5 discutiendo y analizando el diseño. Esta es una visualización de todos los aspectos que cubre el proyecto, que abarca una movilidad, como ya dije, no solo a nivel urbano, sino también doméstico, y con una gran importancia al valor emocional. Bueno, entonces otra herramienta fue volver a la calle después de sesiones de feedback, donde nos machacaban el proyecto, normalmente, volver a la calle y probar otra vez y comprobar que lo que estábamos haciendo fuera funcional. Como he dicho, esta fue otra herramienta muy importante, indispensable diría, de co-creación, de crear el proyecto, diseñar el proyecto juntos. Bueno, para terminar, los valores que hemos incluido en el proyecto son básicamente 3: tema de personalización a través de colores, materiales y configuraciones, el hecho que sea un life partner que te pueda acompañar por toda tu vida y crear un sentido de comunidad entre los usuarios y las personas. Los valores funcionales son una movilidad inteligente, empoderar al usuario
un servicio enfocado en el usuario y también una conexión doméstica inteligente. Para terminar, os dejamos con el vídeo que hemos entregado a Toyota para el concurso, que resume muy bien todos esos valores que acabo de deciros. Everything is and has always been moving. We are restless creatures. It is what makes us human and has been the driving force of life on Earth. From the very beginning, right back to the very origin of life, those organisms with the ability to explore their environment had access to resources that others didn't. We attempt to close this gap through technology. Mobility as a tool to create equal opportunities. Bueno, me llamo Ana. Tengo 48 años. Vivo aquí en Barcelona. Nací aquí. With the world coming closer together and diversity becoming the norm, it is essential to provide mobility. It empowers us to embrace and utilize our diversity. ID Barcelona, Leitat, and Singular Synergy set out to define what mobility means today. We analyzed, researched, and designed to develop a system that empowers everyone. As the variety of users accounts for diverse needs, we spend an intensive amount of time with individuals in our society that are most dependent on external mobility and try to put ourselves in their shoes. We believe it is of great importance to consider all areas in which mobility is required. We developed Toyota Me, a responsive and customizable chair enabling users with lower paralysis to independently use their domestic space. Toyota Us is a platform that redefines mobility in cities. Both devices are embedded in the system Toyota We, allowing a seamless use. Together, they revolutionize mobility today by empowering individuals to be truly autonomous. Os tengo que reñir mucho. Os habéis pasado mucho del tiempo. La culpa es del Martí, segur. Bé, anem amb l'escola LCI, l'alumna Laura del Arco, amb el seu projecte One, ens la presentarà ara. És la penúltima escola i després vindrà finalment l'escola Massana. Micro o atril? Micro? Vale. Bueno, encantada, soy Laura Núñez del Arco, de LCI Barcelona, y ahora os presentaré mi proyecto, llamado Project One, de final de carrera, presentado en junio. Mi proyecto está inspirado en la visión del vestir como una herramienta de experimentación innovativa, como extensión del propio cuerpo. Todo ello está planteado como un futuro utópico basado en una única identidad humana sin raza, sexo, edad o nada. Si todos somos uno, nos liberaríamos de los prejuicios que comporta la clasificación. Esta forma de ver pues, la sociedad o los individuos haría que pudiéramos avanzar e innovar experimentando con nuevos materiales nunca antes utilizados en el cuerpo, creando una unidad entre el cuerpo y el material gracias a la identidad neutra. El cuerpo podría ser un soporte creativo más. Este es como el mood board de inspiración de los materiales que pensaba poder adaptar al cuerpo. Entonces, utilizando técnicas tradicionales de la moda, como podría ser el tejer o transferir estampados, intentaba coger un material que fuera rígido y adaptarlo al cuerpo con técnicas tradicionales. La porcelana rusa, que es un material súper rígido y pesado, pues trabajarlo como se haría el tejido. Igual que el transfer de fotografías, también tejido. También otras técnicas como el drapeado, pues trabajarlas con la resina cristal,
adaptándose a las formas del cuerpo y la adaptación del fieltro con vapor de agua. Estas son algunas de las muestras de cómo acaban los tejidos. El de trabajado con resina, transfer fotográfico y los demás diferentes modalidades de adaptación de porcelana. Perdón. Entonces, estos son los resultados de este trabajo, de mi colección. Aquí podemos ver la resina y cómo pues un material que teóricamente no se adaptaría al cuerpo pues se acaba adaptando a través de estas técnicas. Ahí podemos ver el transfer y también bueno, el corte láser también está trabajado. El transfer. Ahí podemos ver también la resina y el transfer en el otro lado. Y esta es la colección. Muchas gracias. Tu sí que t'has portado muy bien. Bé, i per últim, l'Escola Massana, amb la Natàlia Bonet, la Núria Gómez i la Clara Macià, amb el seu projecte Color Code per Guillermo. Quan vulgueu. Blue micro o atril? Parla tú si vols des d'allà. Hola a todos. Nosotras venimos en representación de la Escuela Massana y os presentaremos Color Code for Blind Users. Y este proyecto se crea para Fixperts, que es un proyecto que nace en Londres y su finalidad es crear soluciones para problemas cotidianos de una persona real a través del diseño. Lo que a nosotras nos parece más interesante es que se trata de encontrar una solución utilizando recursos económicos. El resultado final es un vídeo donde se ve todo el proceso a partir desde el problema inicial, pasando por la metodología del diseñador, en este caso, y acabando en la finalización del proyecto y en la experiencia del usuario al que se ha ayudado. Participan unas 30 escuelas de todo el mundo y en nuestro caso la colaboración fue con la Escuela Massana en la asignatura de Objeto y Espacio. Y consistía en crear grupos de 3-4 personas donde cada uno de ellos llevaba a cabo un proyecto totalmente diferente, y el objetivo era buscar a una persona de nuestro entorno que tuviese algún tipo de problema que le impidiese llevar a cabo alguna tarea del día a día con normalidad, sin la necesidad de que se tratase de un problema grave o complicado. Nosotros colaboramos con Guillermo, que es una persona invidente, tiene 27 años, que es invidente desde los 9, y es una persona muy activa, de los cuales vive con sus padres, pero depende mucho de sus padres. Viaja mucho. Y este es el problema que es donde nos focalizamos nosotros para hacer el proyecto. Nuestro objetivo fue identificar todos los colores de toda su ropa para que no tuviera que depender de sus padres cuando estaba fuera de casa. Para hacerlo tuvimos en cuenta el sentido que él más utilizaba, que era el tacto. Entonces hicimos diferentes pruebas tanto con texturas como con formas para ver cómo él podía identificar esas formas o ese tipo de texturas, como se puede ver en la fotografía. Y al final nos decantamos por formas sólidas, en este caso piezas de bisutería, porque era lo que él podía diferenciar mejor.
Entonces lo que hicimos fue hacer un análisis de todo, de la ropa que él tenía en el armario y extraer los colores que más representativos. Y le dimos a cada color una pieza que luego él podía utilizar, podía poner en su ropa, y cuando Guillermo estuviera viajando, pues no necesitaría ayuda de nadie para saber de qué color es la ropa que se está poniendo. Entonces, bueno, si clicáis a la pantalla, ahora veremos el vídeo del proceso. Moltes gràcies. Bé, hem acabat amb aquestes presentacions curtes de les
escoles. Ja sé que és molt tard i tenim molta gana, però tenim encara dues presentacions.